fuertes a todos. De verdad que me siento emocionado de ver. Calabo que está emocionado, joder. Porque queríamos ver fai mucho tiempo. Queríamos ver el futuro de Galicia y el futuro de Galicia está aquí. Me cago en Dios. Queridas amigas y queridos amigos, ¡Barbo! Si os calades, sigo falando, si no, gracias. Me dice María Meira que vos caledes un momento que estoy falando yo. Vale, bueno, de verdad que agradezco muchísimo el esfuerzo de la organización, a valentía. Agradezco moito que vos sintades orgullosos de participar na defensa dos intereses xerais de Galicia, na defensa dunha forma de pensar, dunha forma de ser, dunhos principios e dunhos valores que compartimos. Hai que me falaste. Si ti, en vez de ser xente do Partido Popular, fora xente do Bloque Nacionalista Galego, pues serían ni peores ni mejores, distintos. Bueno. Si fuera siete o Partido Socialista Obrero Español, casi todos estarían empleados en algún chollo de algún ministerio. No se ve muy, te parece jugar. Si fueran nacionalistas, pues solo se podría dirigir un idioma, solo se podría hablar de una cosa, estarían toda noche falando mal do que ve. ¡Bravo! Como no somos ni do que soy, ni nacionalistas, no falamos mal de ninguém. Hostia, hablamos un idioma nada, apenas. Por eso podemos hablar castellano cuando nos da la gana. Cuando nos da la gana. Bueno. Voy a ser breve porque he quedado con María Meira a partir de la una y ir a tomar una copa. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar. Un sinvergüenza, sí. Es un payaso. Amigos y amigas, de verdad que me siento muy satisfecho de estar en el partido multimilitario. Me siento muy satisfecho de decir que soy del PP. Me siento muy orgulloso de decir que creo en la libertad. Me siento muy orgulloso de decir que la gente que está aquí es gente con la que me identifico. Que no es dogmática, que está dispuesta a aprender todos los días y que cree en la reforma constante de nuestra sociedad. Y después de dar todo ese discurso político, yo sé que lo que estáis pensando en este momento es tomar el postre y marcharos de aquí al pabellón que hay ahí, que va a haber música. ¡Para inglés! Por lo tanto, me comprometo a que si Adolfo y toda la gente que le ayuda, el director general de Juventud, todos los concejales de Boqueixó que nos acompañan y del resto de los ayuntamientos de la zona, si organizan una fiesta de verdad, si no me mienten y me dicen que va a ser una fiesta hasta las 6 de la mañana, yo me comprometo a ir a esa fiesta. A ir a esa fiesta. Si mi pie no hay problema. Al día siguiente no puede haber ninguna agenda política. No tengo que ir a Bayona ni tengo que ir a Orense. Caralla, sábado. Y al día siguiente, queridos amigos, lo que me comprometo es a volver a saludarlos a la hora del desayuno, que es cuando... Tiene lo más importante, joder, fala ahí. Y de aquí a que se organice la fiesta, yo voy a seguir hablando con María Meira a ver si tengo alguna posibilidad. Muchas gracias. En inglés, en inglés. Oye. Te lejo el popeño.